Bueno, aquí estamos en el desierto de Arizona, aproximadamente una hora, hora y media fuera de Phoenix, para probar esta versión. Bueno, ahí tenemos, a pesar de que estamos fuera de cobertura de teléfono celular, tenemos todavía las instrucciones del sistema de navegación. You have reached your destination. Y esta es la versión apta para el off-road de la V90 que probamos el año pasado en Málaga y completa la familia de vehículos S90 de Volvo, que empezó con la XC90, la SUV que ganó el premio a la SUV del año en el Auto Show de Detroit hace 2 años. Siguió con la versión sedán, el S90, que fue finalista para ese premio. Después la V90 y ahora esta, la Cross Country, que es una versión, si bien no muy popular en cuanto a los números de ventas, Volvo espera vender apenas unas 2.000 unidades de estas en Estados Unidos. Sí tiene una legión importante de seguidores. Acá en la presentación vimos una de 1999, que es la versión V70 Cross Country, la 3 generaciones anteriores, diría yo. Y es una opción muy buena para los que no quieren una SUV, que obviamente es mucho más grande, pero quieren toda la capacidad para manejar off-road y a la misma vez tener un vehículo que luce realmente muy elegante en el diseño exterior, como es toda la serie S90 de Volvo. La principal diferencia es que está la carrocería, el chasis está elevado 2.3 pulgadas, más que en comparación con la versión regular, que le da una altura total de 8.3, para evitar, por ejemplo, eso. Cuando uno pasa en un desnivel en la carretera, esta tiene una altura mucho más considerable, que permite evitar cualquier tipo de daño al vehículo. Y realmente muy capaz. Volvo cree que esta es el vehículo que más de sus clientes utilizan para off-road, a pesar de que la XC90 tiene toda la capacidad y posible un poco más de capacidad off-road. Esta puede satisfacer mucho más a los clientes que buscan este tipo de vehículos para actividades en exterior, remolcar botes, llevar kayaks, bicicletas, todo tipo de actividades, incluso llevar a las mascotas. Tienen un accesorio específico para llevar a los perros en la parte trasera, que por cierto tiene gran capacidad de carga, similar a la de la XC90, aunque obviamente es un poco más baja, ¿no? Ahí pierdes un poco capacidad de carga, pero realmente se gana en estilo. Y en Estados Unidos, por alguna razón, bueno, la razón es obvia, que los consumidores en Estados Unidos prefirieron hace mucho tiempo las SUVs más grandes con más utilidad, cuando la gasolina era más barata y se hicieron tan populares. Después, con el tiempo, cuando hubo la crisis energética y subieron los precios, ahora están haciendo más crossovers compactas, pero todavía con el estilo de la SUV. Pero este estilo realmente es algo muy europeo, podemos decir. En América Latina tampoco son tan populares ya, lo fueron en alguna época, pero realmente vehículos muy capaces. Así que Volvo espera vender apenas unas 2.000 unidades de este vehículo. Así que va a ser muy, muy exclusivo. Y exclusivo también por el precio, que es alrededor de $65,000 cuando se equipa con todas las opciones posibles, incluyendo, por ejemplo, los sistemas de seguridad de asistencia al conductor, como el Pilot Assist, la alerta de control de carril que te permite prácticamente llevar el auto en una conducción autónoma durante un largo periodo, hasta que, incluyendo sin tomar el volante, aunque a los 18 o 20 segundos el sistema te pide que lo hagas, porque legalmente este no es un modo de manejo que se puede hacer en la carretera en el día a día. Tiene 4 modos de manejo, incluyendo el off-road, en el cual se aplica automáticamente el sistema de Hill Control Descent, que frena el vehículo cuando uno está en una pendiente automáticamente, aunque uno no lo haga con el pedal, y es una función extra del sistema para manejo off-road. Así que vamos a seguir un poco aquí en esta prueba, en este camino de tierra. Después regresaremos a las carreteras normales y finalmente de regreso a Phoenix, donde vamos a poder experimentar, digamos, la otra personalidad de este auto, que es
vehículo para el día a día sin ningún tipo de problemas, para familias, pero también para personas que buscan la actividad al aire libre el fin de semana.